You know, so we need to go from Cabarete all the way to Puerto Plata, Luperón, Punta Rusia. And basically, we gotta make sure that the wind is gonna be good, that the waves are not gonna be too big. If we have big swell, then the boat goes slower, it's more dangerous for everyone. And it also makes it harder for the riders. But from a safety standpoint, if you have too strong wind and too big waves, there's no way the boats can even rescue you. So this is the thing that is one of the concerns for the trip, is the safety side. We got one option right now, but we still need to see if the guy wants to even, if he even wants to do it, right? Because it's not only about money, it's about if they want to bring the boat, if the sea is rough, if the wind is too strong, it's not a fun ride. And yeah, and this might even be the boat guy right now. Let's see. We're basically gonna go have a meeting right now, try to figure out our boat situation for a downwinder, 110 kilometer plus downwinder from Cabarete, Dominican Republic, all the way to Buen Hombre. Vamos en el evento. Sí. Él casualmente me comentó y se entusiasmó. Lo que también hablando con él casualmente ahorita me llamó. Sí. Y me dijo, ¿qué ha oído? ¿En qué están los planes? Y esto, lo otro. Y le comenté y me dijo, me gustaría, primero me preguntó, ¿hay que hacerlo completo o podemos hacer una etapa? Yo le dije, bueno, no sé, casualmente yo ahorita voy a reunirme con Charles y vamos a hablar varias cosas, porque él me dijo, lo que yo había pensado era salir de la playita de al lado de Ocean World. Sí, 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 sí. Me dijo él, ajá, que una vez nosotros en el año, nosotros en el año 2008 o algo así, el doctor Esquitales consiguió un catamarán que había en Ocean World, que íbamos a hacer un downwind de Sosúa, del hotel de Sosúa que está ahí, el marrón, que era bueno, que está en la bahía. Ajá, ajá. Íbamos a hacer un downwind de ahí a Ocean World. Y de hecho, fuimos todos en el catamarán, pero el viento subió, éramos un grupo como de 40 personas, pero el viento subió casi llegando allá. Yo en ese entonces, como estaba medio comenzando, lo tiraron en el agua para salir del agua, yo no me... Me tiraron dos o tres solamente, me acuerdo yo. Y entonces Milo me dijo, de esa playita donde llegamos aquella vez, quizás allá, que es una ruta bastante buena también, de Ocean, porque de aquí, de allá, de Ocean World allá, yo camino mucho esa zona. Yo voy mucho a esa zona. No montando, no montando, en la lancha con mi familia. Yo acostumbro a ir mucho de Ocean World, Punta Rusia. Sí. Duermo, generalmente duermo dos noches ahí, una en la Ensenada y otra en Punta Rusia. Luego vengo subiendo y vuelvo y hago una entrada en Luperón, duermo en Luperón, luego vengo subiendo, voy a Cambiazo. Esa es otra playa. Cambiazo y la playa de los delfines y luego Ocean World. Yo esa zona yo la camino mucho en la lancha. Y está fácil, no está... Ahora bien, ahora bien. Que Luciano, cuando yo le estaba comentando y eso, me dijo, sí, lo único que desde tal punto, sobre todo saliendo de aquí, creo es que hay que salir mucho. Sí. ¿Qué distancia de la costa más o menos? No lo medí, pero yo pienso de menos que 6 o 8 kilómetros. Que no es mucho, porque hasta eso con Gianluca, ¿sabes cuando los cruceros pasan aquí? Sí. Yo he ido. Y esos son como 8 kilómetros, 8 a 10 kilómetros. Por eso no es... Porque después que está montando cae. Sí, no, no, no. La única cosa es que si una línea se rompe y tú debes nadar. Está claro. Eso cuando es más jodón. Está claro. Pero si tú estás montando cerca de la orilla o 100 millas afuera, es lo mismo. Sí, bueno. O sea, es solo montando. Sí. Por eso, y es verdad, esa parte de... Después de como Perla Marina y todo eso, tuve que comenzar a salir más lejos para cruzar Sosúa. Sí, es correcto. Yo no te envié la foto. No, de... no.
¿Dónde está la foto? Pero sí, saliendo, ¿no? Cabarete, llegando Buen Hombre, me dijiste. Finalizando, ¿eh? Finalizando Buen Hombre. Sí. ¿Tienes algún sitio de llegada allá? ¿En qué sentido? En Buen Hombre, o sea, ¿tú tienes planeado alguna actividad que yo o algo cuando lleguen o no? Sencillamente llegan, recogen y... Yo pienso que vamos a estar desbaratados, el equipo entero. Y es más solo para ver, la razón que lo estamos haciendo. Ajá. Fue que la idea estaba ahí hace como 2 meses y medio, pero nunca encontré un barco. Y después yo encontré una publicidad en Everything Cabaret con alguien que está haciendo charters. Y yo dije, ah, ¿tú estás interesado en hacer ese viaje? Y eso sí, y me hizo una cotización. Y por eso, después de eso, que alguien como dijo, sí, lo hago, yo estaba diciendo, ah, ok, por eso solo de generar los fondos y después hacerlo, ¿sabes? Y después que tú hiciste la publicación, sí. Porque yo no conozco a nadie que tenía un barco en esta zona. Sí. Por eso no lo pensé, yo dije, ya, si alguien tiene un charter, yo sé cómo trabajar, cómo llegar. Y después hizo el presupuesto de videografía, comida, los ayudantes, etcétera, etcétera. Y ya ahora, si tenemos por ejemplo un barco, eso ahora mucho. Y también la persona de videografía, una parte es nosotros, otra parte es otra persona. Me dieron la cotización hoy, que solo fue $250 que quería para hacer un día completo, que no es mucho. Y después nosotros vamos a hacer la editación. El hotel no es nada. Van a quedarse a dormir allá. Yo pienso es mejor. Sí, si es un equipo pequeño, es mejor. Sí, las habitaciones no son de lujo. No, yo sé, en el mismo Buen Hombre. Ajá. Sí, ahí hay. Yo hotel. No lo conozco adentro, pero sí la zona y eso. Porque no, eso yo voy mucho a. Yo tengo una casa en Montecristi. Montecristi es un spot. Sí, bueno también. Y a veces yo tengo la lancha en Montecristi, a veces aquí. Y conozco ahí Buen Hombre. Sí, no, sí, por sí, eso sí. Buen Hombre es muy tranquilo. Y hasta eso yo hablé con el hombre del hotel y dijo, ah, ok, cuando ustedes están llegando, yo puedo salir por mi barco para ayudar a cualquier otra persona si quieren traer el barco más cerca y navegar esa parte. Pero es muy tranquilo allá. Y es solo para... La razón que decidimos Buen Hombre es porque fue un punto, ¿sabes? No había una lógica más lejos que Punta Rusia y más cerca que Montecristo. Sí. Porque había gente que hicieron Florida a Bahamas. Y lo hicieron con 15 metros y foils. Y cogieron 4 horas para llegar a una de las islas, no a Nassau, pero una de las islas. Y lo cogieron 4 horas y 15 minutos, que fueron 63 millas. Eso es posible, eso lo de montar. Y yo hablé también con el que tiene el Guinness World Record, que son 900 kilómetros. Y él lo hizo en 3 o 4 días, durmiendo en el agua. Yo hablé hoy con mi capitán, sí. Que te dije que le estoy dando coincidencialmente un tune-up. Sí. Me dijo que lo que era mecánico, ya él estaba, lo concluye mañana y ya lo otro es ponerle algunas cosas que quitó para fines de darle el mantenimiento, los plásticos de arriba, todo está. Sí. Que en esta semana él está. Ok. Y por ejemplo, en tu parte, tú piensas, pues, tú estás pensando en poner el barco. Sí, sí. Y piensa que llega. Sí, claro. Él dijo que no hay problema. No. Ya yo hablaré con él los detalles. Sí. De la costa, no, el único. Velocidad promedio, tú me dijiste. Como 15 nudos. Sí. Sí, yo comento con él todos esos detalles. No, el único inconveniente con mi barco en esa costa es si hiciesen entradas a algunas playitas que hay. Que mi barco cala mucho y yo no puedo, es lo único. Después ya navegando afuera. Porque es lo que... También muchos de los riders estaban pensando eso, como, ah, si el barco choca roca, yo dije, No, afuera no. Exacto, no hay... No, y además yo voy con mi barco, tiene todo su sistema de navegación. Sí. Y el capitán conoce toda esa costa y él no... Donde haya algún problema, él sabe. Sí. No, eso es que... Y la parte de tener dos motores, te pregunté, eso sí, por si uno se falla, sí, no. Hay otro que no, se puede llegar. Tienes dos motores y la embarcación yo nunca he tenido inconveniente con ella. ¿Y qué estaba diciendo de otro barco? ¿Qué es eso? Eso es Emilio.
Porque tiene uno, yo recuerdo, pero en no, casa de campo. Sí, no, no. Ah. Yo pensé, digo yo, es un trayecto relativamente largo, pero no corto, tú ves, no es que... Sí. No, pensé que un barco nunca está de más. En apoyo, ahí hay otro muchacho, en Ocean World, sí, que tiene uno más pequeño que el mío. No sé si creen conveniente, yo lo pudiera entusiasmar. Yo sé que él entra, él monta kite y le encanta todas esas aventuras y todas esas cosas. Y quizá él pudiera ir como un barco más grande, otro más pequeño. No sé, sí. Waldo, ¿tú lo conoces? Un muchacho joven, debe ser como delegativo. Después, solo de hacerlo. Y la idea fue ahora de reunirse con los riders que ya son confirmados, pero de hacer un poco de eso, de hablar, sí, y así comenzar a hacer un poco de filming, ¿tú sabes? Pero ya de plan, yo pienso que es muy fácil, ¿sabes? La persona piensa que está lejos, pero no, en mi opinión está ahí. No, es verdad. No es mucho. Es verdad, oye, mira. Cabarete Sosúa está ahí mismo, Sosúa, sí. Playa Dorada está ahí mismo, de Ocean World, de Ocean World, ahí a Luperón también, o sea, no, es una trayectoria buena, no es... Yo soy acostumbrado, por ejemplo, de salir, yo he salido tan lejos yo mismo y nunca, no es... Eso de montar, tú sabes, un poco de ejercicio, la pierna va a estar muy suave después de ese día, pero sí, claro. No hay nada, 5 horas... Salida, llegada, fecha. Tú me dijiste que tiene más o menos estipulado entre el 12 y 20. Anda buscando una. ¿12 y 20 de qué? De agosto. Ah, entre esa fecha, sí. Perfecto. Porque la razón antes fue porque Adeuri está llegando. Adeuri corriendo. Pero ahora el grupo dijo que mejor que Adeuri no va. Porque si él va, puede ser que la persona va a pensar que es muy fácil el evento. Mismo que si está fácil, la persona va a decir, ah, hay alguien que medalla de oro olímpico. ¿A qué hora es? 5 y 20. Yo estaba calculando a ver qué hora viene el barco. Fue el de Carnival. Yo lo tenía anotado a 3 y media tarde. Pues yo quería hacer un video, solo ir al barco. Porque la última vez salí, pero salí demasiado tarde. Y el barco ahora tiene un ángulo diferente. Sí. Y por eso que yo estaba 8 kilómetros. Sí. Curando de conseguirlo. Y él estaba siguiendo ahí. Yo dije, no podía llegarlo. Pues yo salí cuando estaba un poco más cerca. Pero eso fue una prueba para ver cómo se siente en la pierna. Por eso yo sé que 5 horas se va a sentir cansado. Pero no es imposible. No. Va a dar una promoción más o menos bien. Va a ser algo chiquito. Pero ahora estamos. Había alguna gente que querían ayudar con la promoción para como que llegue a algún punto de newspaper y cosas así, para tener un poco más de publicidad. Pero eso ya está en realidad listo el evento, solo de hacerlo. Porque todos los riders están dispuestos, Luis, Joselito, Posito, yo mismo, Gianluca, no sé si tú lo conoces. ¿Y el pelo largo? No, calvo, sí, sin pelo. Y después Samuela, una italiana. Sí, la conocí. Sí, para tener una mujer ahí. Sí, muy bueno. Sí, para ayudar. Estaba pronto de invitar a Audrey, pero ella no quería. No quería montar. Ella dijo, no estaba tan interesada. Ella dice que va a poner promoción, pero de montarlo es diferente. Sí. Y yo no sé de otras mujeres que serían. Claro, pensé, ahora que tú mencionaste a Audrey, pensé que ella se iba a interesar. No, ella dijo que está interesante, pero ella está interesante, pero ella no está interesada. ¿Eh? Por eso. Oye. Sí. No, vale. No, y como te dije, yo pienso que es fácil. Si Emilio quiere venir, puede ser una buena idea. Tú sabes, para tener alguno, como te dije, special guest. Y también si él, yo no lo escribí. Ah, porque, yo te mandé su contacto, sí, ¿verdad? Sí, lo envié, pero no lo escribí porque no sabía si tú lo dijiste. Sí, algo. Y no le he dicho nada. Emilio es un gran amigo mío y si quiere ir igual como en el barco conmigo, no. Quiero salir montando como quieras. Cuenta con eso. No, porque la idea también es, no sé cómo grande es el equipo tuyo para ese barco. Es solo una persona y se va, tiene como una ayudante. Sí, hay un marino. Yo. Ah, ok. Por eso nosotros estábamos pensando de tener dos videógrafos y también que dos... Te iba a preguntar, ajá. ¿Qué personal
tú quieres que vaya en el barco. Cuatro personas. Sí, no, no hay problema. Dos que saben de kite. Sí. Para ayudar a cualquier persona que necesita algo. Sí. Y también si debe como subir un kite del barco. Sí. Tener a alguien que sabe de eso. Sí. Perfecto. No te ha confirmado, pero yo espero que me dicen que sí. Es una persona que es un examiner de IKO. Es muy bueno y él sabe de todo eso. Y yo estoy hablando con ellos a ver si él quería venir. Porque sería un buen ayudante para seguridad. Tú sabes. Y, pero no está tan grande en esa cosa de aventura. Es la única cosa. Hablamos con Emilio si quiere venir. Y si quiere hacer una promoción con Emilio Sauce. O chef, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y también de venir, que está interesado para hacer algo. Yo pienso que puedo montar, yo pienso los dos pueden montar bien, porque tu nivel está aumentando ahora. Por eso. Emilio. No, Emilio yo lo vi mucho, pero el tuyo. Emilio lo hace. ¿Tú lo haces también? Sí. ¿Vale la pena? Porque no es como. En realidad, cuando estás haciendo algo así, no es como la persona que va a tener dificultad, es una persona que comienza saltando y haciendo lo que quería, porque ahí te va a cansar. Yo, oye, me estoy animando. Deja ver si lo hago entero, no sé. Yo estoy seguro que yo llego. Pero en esa aventura tú vas a ver diferentes cosas. Claro. Pues tú olvidas del tiempo. Yo pienso. Solo de protegerse, ¿sabes? El downwind más largo que yo hice fue con Luciano y con Dorito una vez. Las Canas. No, de más allá. Más lejos que Las Canas. Sí, de La Ermita. ¡Wow! Ermita. Sí. ¿Dónde está eso? Eso más lejos que esa calle que está. ¿Que de Las Canas? No, sí, sabes que hay la casa en la montaña. Eso sí, más lejos. Más lejos sí, que eso. Sí. Oye, recuerdo que se nos fue el viento casi a cero. Pero llegando aquí. Saliendo de allá. Okay. Cuando salimos pegados ahí en la costa, estaba bien. Caminamos un poco. Y casualmente buscando el viento tuvimos que irnos bien lejos. Bien lejos. De hecho salimos haciendo kite loop. Porque se nos cayó. Sí, salimos. Hasta que cuando llegamos fuera. Ahí cogimos otra vez. No, sabes que hay siempre eso como. Hasta aquí mismo pasa. Una vez si está cerca de velero, hay como un shadow. Sí, ¿sabes? Es correcto. Algunas veces pasa en el océano también. Con las temperaturas y cosas así. Pero eso es parte del juego. Está claro. ¿Y sabe montar fuego? No, todavía. No. Casualmente, ¿con quién estaba hablando? Con Emilio. Vamos a coger una clase, pero no la he cogido. ¿No? Pero la voy a coger, sí. Puede ser una ¿Tú tienes idea, aquí? Sí. Puede ser una idea para por sí, si la quiero. Que se debe hacer con fuego. Sabe montar. Como si para el evento debemos hacer una parte en fuego de aprender. No es tan difícil, solo practicar. Si tienes un buen control del kite, no es tan difícil. Emilio sabe hacer el fuego. No. Ok, por eso, ¿qué podemos hacer? Si está interesado de venir, después pasan y hacemos cosas de fuego a practicar. Con 2 o 3 horas de clase y después un par de horas de práctica, tú lo sabes. Y antes del 12, si tiene par de días, ya tú sabes. Cómo. Coño, pues sí, mira. Eso me va a servir de empujón para hacerlo, sí, lo voy a hacer. Para tenerlo ahí en el back pocket si lo necesitan usar, ¿sabes? Y eso lo de practicar, por eso hacemos la clase para tener lo básico y después usan el foil para practicar. La única cosa que debemos ver es que si necesitamos usar foil para el evento, debemos buscar 2 más. Porque nosotros solo tenemos 2 así. Entonces debemos buscar 2 más. Pero eso no es fácil. Y de regresar, ¿estás pensando en regresar en el barco o transporte? Yo no, quizás
quizás me quedo unos días por allá con el barco. Sí. No, porque solo para planificar todo, pero eso es que vamos a tener un autobús para sí. regresar. Sí, no, yo en el barco, yo en el barco. ¿Tú duermes más en el barco y todo? Sí. ¿Hay una habitación? Tiene dos habitaciones. Ah, ok. Pues yo estaba mirando la foto, pero no vi cómo era. Tiene un master bedroom en al el frente, ah, okay. con una cama queen, vamos a decir. Tiene un camarote con dos y en la sala. El sofá, también en un sofá cama. En cómodo podemos dormir 6 personas. Ah, okay. Pues de afuera. Y arriba también. Arriba, afuera. Arriba. No, arriba ahí. Bueno. ¿De qué se fue? Pero cómodo. Sí. 6 personas. Está bien. Yo pescaba mucho antes, pero ya no sé. Sí, yo vi, tenía toda la cosa. ¿No? Ya salgo a pasear. ¿Y lo trae para el sur? ¿O sí, el sur? ¿El este? Sí. ¿Y cómo tú llegas? ¿Haciendo...? ¿Al este? Ah, no, no. Ah. Ahora casualmente estaba pensando de que ir a Samaná y eso, pero... lo que me gusta es conocer todas esas playas. Entonces, en el barco, en todas esas playas, yo averigué, no entro en ninguna. Tengo que ser, entonces, mejor tú irte y quedarte en un hotel y rentar algo y moverte allá que irte sí, en la... ¿Tú ves? No, y también seguro de tiempo y gasolina, coge un esfuerzo. Sí. Está contra el viento. Sí. Para ir para allá. No. Viaje y para allá. Sí. No, bien. Pues nos quedamos en eso. Dale, mira, y cuando quieras ir, para ir familiarizándote, viendo el barco, esto sí. con lo otro. Yo a ver la confirmación. Me avisa, vamos, si tú quieres ir, si yo no estoy en el área o lo que sea, o no coincidimos la hora, tú puedes ir con toda la confianza. Capitán siempre está allá. Ah, está ahí. Sí. Con toda la confianza, Charles, de verdad que sí. No, es solo de... La única cosa que yo estoy pensando, sería bien de ir un día a verlo con los ayudantes, para ver cómo ellos deben trabajar. Y si el hombre de IKEA confirma, a ver si... Bueno, sería bueno. ¿No? Drones, vaina... Ah, ok. No me confirme mañana, yo voy a saber si ese hombre quiere venir. Sí. Dice Emilio, yo me pongo un camelback. Y eso es otra parte. Yo no hablé con todos los muchachos, pero es bueno tener un camelback. Eso fue una recomendación. Ah, mírate. Sí, eso fue una recomendación de Francisco. Sí. Él dijo cuando él hace sus viajes, pero son viajes muy largos, sí. Él tenía una recomendación de beber 2 litros a la cada 2 horas, 1 litro a la hora. Y él tenía una mochila para eso. Y él siempre tenía 2 mochilas para que él tira uno en el barco. Y después lo tiran uno lleno. Y él sigue así. Y come cosas pequeñas durante su transporte. Carritas, ¿no? Sí, exacto. Por eso. Chévere. Pero vamos. Sí, claro, 4 horas, 5 horas. Dios, solo bebiendo y ya. Eso. Se escucha grande. Y es chulo. Pero en realidad yo pienso va a ser mucho más fácil de que todo el mundo piensa. Y había otro que dijeron que va a ser más complicado, pero yo no pienso. No. Si el equipo está mantenido bien, todo el mundo tiene su cosa, tenemos 2 kai listos, uno listo con la vara, pues eso se debe hacer un pre-setup. Pues si tú vas a tirarlo del barco, tú debes tener... Pero eso son cosas pequeñas que se arregla 2 días antes. Y después se guarda un equipo en el barco y después el otro equipo... ¿Va a ir equipo extra en el barco? Sí. Eso es la única cosa que yo estaba pensando que coge espacio. Sí. Es si salimos con foil, sí. 10 o 12 gente, okay, son mucho foil. Sí. Son mucho foil en el barco, sí. Entonces hay mucho espacio que sí. se coge. Por eso. ¿Con qué tamaño de kite piensan que van a usar? ¿Verdad? Estaba pensando, sería, tú quieres estar overpowered. Tú no quieres estar underpowered para uh-huh. ese tipo de viaje, uh-huh. por eso si el viento está como está ahora, va
para los hombres sería entre 11 y 14 para comenzar, y después se debe hacer un cambio de 8 a 10. Y para las mujeres como de un tamaño medio, por eso de la 10 hasta la 1 a 12 y bajar. Porque si tú pones una mujer o alguien muy flaco en 30 nudos con una 12, cualquier persona se va volando. Está claro. O sea, y va a coger mucha energía. Está claro. Por eso no es cuestión de flaco, no es cuestión de hombre o mujer, pero es de flaco. Sí. Con 12 o 14, olvídalo. Está ahí, mismo si está deep ahora. Pero esos detalles yo voy a finalizarlo, y eso lo debe de... Porque para regresar el equipo lo ponemos en el autobús, pero es solo para traer el equipo y tener suficiente espacio para que no se... no hace un peligro. Porque si debe rescatar gente también, debe tener que la persona puede llegar en el barco y todo el mundo se puede sentar o agarrarse. Pues voy a tener todos esos detalles escrito, y vamos a hacer una reunión también con todos los riders, uno de los días, para que todo el mundo entienda el plan y se conocen, porque puede ser que se hablen por nombre pero no se conocen en persona. Sí.